La fuerza del temporal que afectó a la zona sur no solo dejó problemas graves en inmuebles, sino que también en los servicios como la energía eléctrica. Según datos proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 14.000 clientes se vieron afectados por los cortes de luz a raíz del temporal. Y SAESA ha reiniciado los procesos de reposición de suministro y se mantienen actualmente unos 8.000 clientes aún sin suministro. Lo importante de esta situación es que es un escenario distinto al que se produjo durante Semana Santa, en que tuvimos 132.000 clientes afectados. Cartagena indicó que la compañía eléctrica se comprometió a mejorar y asegurar el servicio que presta la zona sur a objeto de evitar graves problemas cada vez que aparece un sistema frontal, por lo que en esta oportunidad ese protocolo se puso a prueba. La compañía comprometió a reforzar los call centers, por lo tanto los clientes tendrían que haber tenido menos problemas para comunicarse con la compañía, la apertura de los centros de atención a público y sobre todo el número de brigadas que se podían disponer de producto de una contingencia de este tipo. Según la empresa, han hecho un mea culpa por todos los problemas ocasionados a la gente, por lo que junto con reconocer errores, se han dispuesto medidas y acciones que van en beneficio de los clientes. Entonces fue un golpe fuerte apreciar la coyuntura que aconteció, y producto de esa coyuntura negativa fuimos, con mucha rapidez también fuimos a reconocer nuestro error en el sentido de plantear un mecanismo ante la autoridad de compensaciones voluntarias hacia los clientes finales. Según Reyes, se ha efectuado además un mejoramiento en el proceso de recepción de emergencia y un análisis en los procedimientos para saber cuándo se debe contar con más recurso humano y técnico y así impedir los efectos que se tuvo en los pasados eventos climáticos y que dejó a miles de personas sin luz.